Reportados 28 de julio, reportamos un paciente positivo para la enfermedad COVID-19 de 33 años de edad, masculino. Esta persona es funcionario del INPET y en este momento hemos mantenido reuniones con el Ministerio de Salud, con las directivas del INPET, para hacer un cerco epidemiológico lo más rápidamente posible y poder controlar esta situación que se nos presentó. Reitero, confirmamos el diagnóstico de un caso positivo, un funcionario del INPET, quien ya se encuentra en este momento aislado, pero se encontraba trabajando dentro de las instalaciones de la cárcel. Allí tenemos una población de 362 personas privadas de la libertad y tenemos alrededor de 40 funcionarios entre funcionarios que laboran como guardianes en esta institución carcelaria. Doctor, ¿se va a hacer pruebas a todos los internos y también a los del INPET? Sí, tres abordajes se propusieron sobre la mesa. El primero es terminar de hacer el cerco epidemiológico lo más rápidamente posible para aislar a todas las personas que de una u otra manera tuvieron contacto estrecho con esta persona. Y en los últimos 14 días estaba laborando. Hay dos gestiones que viene realizando el señor gobernador. La primera es el fortalecimiento de los insumos necesarios para atender los pacientes COVID-19 en el departamento. Para esto, a todos los hospitales, desde el día de ayer, se les ha venido entregando elementos de protección personal y también los insumos necesarios para atender a los pacientes, como son antibióticos, como son antiinflamatorios. Pero también el señor gobernador, estamos finalizando la gestión que él realizó en la ciudad de Bogotá de la adquisición de más ventiladores para el departamento de Arauca. Ya esto nos lo confirmaron y en los próximos días el señor gobernador va a estar haciendo la entrega oficial de estos ventiladores para fortalecer las unidades de cuidados intensivos de aquí del departamento de Arauca.